Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street y estoy en una carrerita con suscriptores. Esta vez es una carrera un tanto extraña y ahora veréis el porqué. Básicamente porque se llama PPMP. En serio, o sea, se llama PPAP, es decir, Pine Panapple Apple Pen. Y yo no encuentro el T20, aquí está. Me he equivocado, me he puesto el traje que no es el mío, pero creo que he conseguido ponerme el T20, que creo que es algo también que bueno, que es importante, porque sin T20 no hay happiness. Bueno, somos, ¿veis? PPMP. Bueno, en fin, dejarlo ya porque es mejor que lo dejéis. Bueno, lo dicho, quiero comentaros un par de cosillas en este vídeo. Mientras estoy aquí compitiendo contra esta gente, somos 8 personas porque no admitía más la carrera. Y bueno, pues eso, que somos 8, así que voy a intentar ganar. Mientras os comento algo, no sé si la carrera será corta o larga. Si se hace corta, jugaré otra que tengo preparada. Y si no, pues nada, pues la dejaremos esta y ya está, vale, lo dicho. No sé qué está pasando últimamente, que me está apeteciendo jugar demasiado GTA, con lo cual estáis teniendo muchos vídeos de GTA en el canal. Ya sabéis que de normal, pues, aparte de GTA, subía otras cosas y tal. Pero últimamente estoy como, digamos que con muchas ganas de jugar a GTA, y por eso tenéis muchos vídeos de GTA y menos vídeos de otros juegos, ¿vale? Esto es algo que sé que a muchos os gustará, a otros muchos os gustará menos. Pero bueno, es algo que me apetece, entonces con lo cual hay más vídeos de GTA que de otros juegos. Pues por eso mismo, porque me apetece jugar más GTA. Es algo que tenéis que entender, ¿vale? Son rachas como todo. Y pues en este momento, pues me apetece jugar mucho GTA. Y pues es, pues por eso hay menos juegos. Vaya, no quiere decir que vaya a dejar de subir otros juegos en el canal, porque no, porque voy a seguir subiendo otros juegos en el canal. Y pues eso, que haya paciencia y a paz, que todo volverá y que todo sigue, que todo fluye. Pero que de momento, pues me apetece jugar mucho GTA y por eso estoy pues aquí, dándole mucho al GTA. Así que bueno, de momento no hay puntos por el medio, con lo cual si fallo en este wall ride, voy a tener que repetir todo lo que acabo de hacer, sí, o sea, no es coña. Así que intentaré no caerme, aunque me acabo de caer, o sea... ¿Qué me estás contando, tío? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué dices? O sea, ¿desde aquí hay que...? O sea, no puede ser, no puede ser. Vale, son 26 puntos de control, creo que son 9 kilómetros, si no me equivoco. O sea, o te pasas el puto wall ride de golpe, o tienes que repetirlo absolutamente todo. Esto es un poco de risa, pero solo un poco y tal. O sea, vaya tela marina. Por cierto, muchos de los que me preguntáis que si voy a subir subiendo, si voy a seguir subiendo Clash Royale y todo eso, pues sí, la verdad que sí. Estoy esperando que me toque un puto cofre legendario, que todavía no me ha tocado ninguno. Pero sí, o sea, sí que voy a seguir subiéndolo. Como ya os digo, no os preocupéis, que simplemente... A ver, Oranda, por favor, que simplemente ahora mismo lo que me apetece es, pues esto, jugar mucho GTA, que es lo que tengo muchas ganas, así que pues eso, que no os preocupéis. Así que dicho eso, dejamos el tema zanjado y continuamos con la carrera, ¿vale? Vale, vamos al lío. Os quería comentar también, que ya que hace tiempo que nos estábamos así, pues hablando y todo eso, hicieron un vídeo, unos suscriptores, de mi cumpleaños, y la verdad que me hizo un montonazo de ilusión. Y quería comentaros un poquillo, vale, porque puse por Twitter que me había emocionado, que había llorado con ese vídeo. Y es que es cierto, ¿vale? O sea, de verdad que lloré. Y es en plan, mariquita, no sé qué. Me da igual lo que me digáis, o sea, eso ya sigue punto. Vale, tengo el punto ahí abajo. Lo que no sé es si por aquí puedo llegar bien o tengo que llegar volando. O sea, espero por aquí poder llegar bien. Si lo llego a saber, no hubiera recargado el punto. Y conforme me hubiera caído antes, hubiera continuado por abajo. Porque si lo sé, pues ya te digo, no hubiera repetido todo. Pues todo lo que he tenido que hacer otra vez. Vale, voy sexto. No sé cuánto me sacan los demás porque todavía no he pillado el punto de adelante. Ahora cuando lo pille, pues te diré. Espero poder pillarlo desde aquí abajo. Espero que haya alguna forma, método o ilusión óptica. ¿Dónde está el punto? Ah, vale, que está aquí. Tócate los huevos, o sea, si no llego a saber. Madre mía, no llego a repetir nada. Vale, me sacarán en plan como un minuto y pico cada uno. No, madre mía, un minuto el quinto. Tócate, vamos, lo que se tocó. No sé, Raimundo, que no sé quién es. Vale, vámonos, venga. Vámonos, que tenemos que pillar a esa gente de adelante. Pero como sea, que nos zampamos un NF. Y eso no puede ser, no puede ser. Nos ponemos aquí a hablar de cosas. Y eso no puede ser, no puede ser. Por cierto, también hay un montonazo de cosas que tengo que comentar sobre el tema de la feed. Yo os lo comentaré en un vídeo aparte. Lo más seguro que hoy, no lo sé, ya veremos. Y bueno, os explicaré un truquillo para que os lleguen bien los vídeos. O sea, ahora luego, en un ratillo, cuando suba el otro vídeo, os contaré cosillas. Venga, vamos al lío, que me quiero concentrar en esta carrera y no quiero perder el hilo, que voy demasiado atrás y no puede ser, ¿eh? No puede ser. Vale, por aquí, por allá. Madre mía, por favor, corregimos. Vale, ya ha acabado el primero, ya ha acabado el segundo. ¿Quién abre NFs? Vale, somos 8, con lo cual el cuarto abre NFs. Ha acabado hasta el segundo, el cuarto abre NFs. Espero llegar antes que el NF, vaya, porque sé que antes del cuarto no voy a llegar. Si el coche quiere dejarse ya de dar vueltas de campana, en plan como un mongolo, pues puedo continuar. Gracias, vuelvan pronto, vale. Ahora no sé por qué... ¿Y esta rampa en plan aquí? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí la rampa si no es por aquí? ¡Ah!
¡Corre, vuelve, 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 vuelve! El punto tiene que estar por aquí, necesariamente, porque no puede ser, o sea, que tiene que estar aquí, ¿no? Vale, acaba el tercero. Vale, si acaba el cuarto, estamos jodidos, ¿eh? Aviso ya, que si acaba el cuarto, estamos en la shit. Vale, vamos, si lo llego a saber, no repito todo, madre mía. Sigue dando vueltas de campana, pero por favor. A ver, ¿cuánto me saca el cuarto? No, 34. No, 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 el cuarto me saca 40. ¡Qué bien, qué bien! Y yo aquí pegándome contra todas las piedras, ¿sabes? O sea, que estoy, tengo el NF asegurado. 23 de 26. Vale, vamos. Por aquí. Vamos, 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 vamos. Por allá. ¡Ay, que se me cruza el carro! Vale, se me cruza el carro, tío. ¿Qué pasa? Estoy todo el rato dando vueltas de campana. Parezco tonto. O sea, dando trompos, vueltas de campana, no. Vale, no sé si me están esperando o es que no se pasa en el punto. Pero en cualquier caso me viene bien. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Joder, madre mía. Es que lo que cuesta conducir un superdeportivo por... ¡Me cago en tu padre! Un superdeportivo por aquí, ¿no? Cuesta un montón. Madre mía, menos mal que están ahí en plan haciendo las buenas personas y esperándome, porque si no, me zampo un NF. Pero eso que dice, madre mía. Espérate, espérate, que me vuelvo a... No. Esto... Esto es la suerte de Flow Street, que esto pues viene a veces. Vale, espérate, que todavía la liamos. Espérate, que todavía la liamos. Vale, 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 vale. Yo creo que por aquí muy bien. Vale, atino. Dime que atino. ¡Vamos! Sí, señor, he atinado. Vale, 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 pues no me hago el NF. Pero sí que quedo el quinto. Madre mía, o sea, menos mal que esta gente me ha esperado. Menos mal. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? He visto que esta carrera ha sido un poco rara, un poco corta y un poco sin chicha. Así que vamos a poner otra carrerita, chicos. Nos vemos. Ya. Vale, 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 chicos, aquí estamos con la nueva carrerita. Voy a ponerme motos. He puesto motos, aunque venía puesto para coches supers. He puesto motos, espero no haberla cagado. Me voy a pillar la... Espérate, a ver si me da tiempo. Creo que me pilla la rufián, pero me quería haber pillado la Shotaro, o sea que, a ver, por favor, quizás la rufián. Bueno, pues es la rufián. Me quería haber pillado la Shotaro porque mea todas las motos, la Shotaro. Pero bueno, pues llevo a la rufián, que espero que no esté mal y que espero que no haya que hacer wall rides. ¿Qué es esto de aquí delante? Sí, la carrera se llama Troll, ¿vale? Imagino que la habréis leído ya. Mira, ya he visto dónde está el primer punto, chaval. O sea, tela, por mirar para atrás he visto dónde está el primer punto. ¡Qué flipen! Vale, por aquí. ¿Y ahora? Ahora habrá que recargar, ¿verdad? Seguro que hay que recargar. Vamos, es que estoy 100% confirmado por Rockstar. ¡Míralo! Había que recargar. Como si lo supiera. Vale, por aquí derrapamos. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Flipa, ¿eh? ¿Cómo aparecen saliendo ahí de la pared? En plan, hola, ¿qué hace? Vale, por aquí. Me quería haber pillado la Shotaro, como ya digo, porque la Shotaro en cuanto enchufa, pues eso, se pone ahí a 2000 por hora y no hay problema. Madre mía, ¿no? O sea, ¿lo estuvo para empalgo? Solamente hay que dar vueltas por aquí. Que alguien me lo explique y me lo comente a la vez. ¿Es por aquí esto, seguro? O sea, espérate. A ver, espérate. ¿Esto es por aquí? ¿O me está haciendo todo el lío? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a centrarnos. Vamos, vamos a hacer, vamos a centrar. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde cojones está el punto, tío? Vamos a centrarnos porque yo estoy un poco aquí loco con el tema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el punto? Es que no sé dónde está el punto, o sea, te lo juro que no sé dónde está el punto. ¿Está aquí? ¿No? ¿Dónde está el punto? Pero me cago en la leche. Estoy un poco loco, o sea, te lo juro. Que me queda un poco en plan... A ver, vamos a concentrarnos. ¿Dónde cojones está el punto, tío? ¿Dónde cojones está el punto, tío? ¿Hay gente que lo ha pillado ya o no? O sea, es que estoy flipando. Voy a subir por aquí a ver si lo veo, porque... Es que estoy flipando, es que me pone que tengo que hay que seguir subiendo, que está más arriba. Vale. Pues que alguien me lo diga, yo estoy flipando, tío. ¿Dónde está el punto, colega? I'm flipping, pero... Incredibly. Que alguien me lo diga, o sea, creo que todavía nadie ha encontrado el punto. Y tiene que ser, o sea, tiene que ser algo muy, mega fácil, tío. En plan, está aquí, ¿sabes? O sea, y seguro que, claro, como se llama Troll, convencido de que a lo mejor no está ni en los tubos, chaval. Espérate, venme por aquí. Tío, estoy flipando, o sea, te lo juro que estoy alucinando, o sea... ¿Qué mierda es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que estar por aquí, o sea, no me creo que... No me creo que haya que subir en plan 2000 años. Ni nada de eso. O sea, tiene que estar en plan fácil. Seguro, además. ¿O no, tío? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a centrarnos, tío. El punto está aquí. O sea...
No tiene tanta dificultad, tronco. O sea, estoy a 100 metros. ¿Dónde está el punto? Me estoy alejando cada vez más. Estoy alucinando, tronco. O sea, ¿alguien lo está viendo y me está vacilando? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué pasa aquí? A ver, voy a intentar ir por aquí, a ver, no sé. Igual me tiro en esta carrera que es 10.000 veces más corta, 8 años, ¿sabes? La risa es que he puesto dos vueltas, pensando que iba a ser muy corto. Digo, pues voy a ponerme dos vueltas, ya que estoy. Así nos hace muy corta la carrera y tal. Y eso, pero visto lo visto, estoy un poco yo aquí loco, ¿eh? Es que no sé si hay que subir, si hay que bajar, si el punto está arriba, si el punto está abajo. No entiendo nada. Vale, yo sigo subiendo, yo. Yo no sé dónde está el punto, pero yo tiro para arriba. Igual está por aquí, ¿sabes? O igual me caigo, ¿sabes? También puede ser. Vale, pues no me he caído. Vale, a ver. A ver. Amigos míos, ¿dónde está el motherfucking point? O sea, ¿está por aquí, seguro? ¿Os imagináis que estoy yendo bien? En plan que es por aquí y estoy subiéndomelo en plan guay. ¿O no? ¿Sabes? Porque se supone que tenía que estar aquí, ¿no está? ¿No está? Estoy alucinando. Vale, se supone que está para abajo. O sea, se supone que hay que bajar para pillar el punto, ¿no? Vale, no te mates, Flow. Vale. A ver, se supone que hay que bajar. O hay que subir. No, hay que bajar, vale. Vale. Pues si alguien me dice dónde está, sería muy feliz. Vale, pone que hay que seguir bajando. ¡Oh, está aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Dios! ¿Cómo se llega aquí? O sea, hay que subir y tirarse. Agárrate un huevo, pero agárratelo en plan así, ¿sabes? Fuerte, mira, ahí está el siguiente aquí abajo, vale, perfecto. ¡Flipas, chaval! Para encontrar el punto, o sea, tiene cojones la cosa. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Espérate, así. No sé qué ha pasado, pero que no. No ha funcionado, vale, espérate, no, me doy la vuelta por aquí. Y ahora ya, pues ya me tiro. Ya sé cómo se llega, ya sé, pues voy volando un poquillo y ya está. ¡Qué fuerte, chaval! ¡Qué fuerte! Pillo el siguiente de aquí y el siguiente de aquí, vale, ya está, o sea, ya lo habré completado todo. ¡Flipas! Flipas y flipas. O sea, es enormemente troll, ponía la descripción de la carrera. Y no, y es cierto, porque te armas un jaleo mental ahí con los tubos que dices, pero ¿cómo es posible esto? Menos mal que he sido avispado y me ha dado. Es por aquí, no sé por dónde es. Y me he dado cuenta, o sea, bueno, me he dado cuenta, no, que he ido, he subido y digo, bueno, pues en algún momento me dirá que hay que bajar. Y eso es lo que he hecho, esperar a que me dijera que había que bajar. Y desde arriba a ver si lo veía. Y justo he caído por casualidad al lado de la plataforma. O sea, ha sido todo suerte en realidad, ¿eh? O sea, no me estoy tirando el moco ni nada. O sea, ha sido suerte y potra. Y esto, como no se rompe, pues lo atravieso. Tampoco me deja, ¿no? Pues nada. ¡Habrá que buscar una entrada! Pues ha sido bastante, bastante potrilla, como ya digo, el tema ese. ¿Y esto por dónde entro, tío? ¿Qué estaba allá o hasta allá? ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Hasta aquí hay que llegar! Venga, por favor. Vale, entramos por aquí. Ahí estamos. ¡Perfecto y genial! ¡Me cago en la leche! Vale, y ahora imagino que habrá que ir por aquí. Hay que dar una vuelta tremenda para pillar este punto, ¿eh? O sea, espero poder pasar, porque vaya tela. Estoy pegando una vuelta que, vamos, que cuéntaselo tú a alguien, ¿sabes? Que no se la cree. Vale, por aquí y aquí entraré la vuelta número 2, imagino. A ver. Ahí está, vuelta 2. Y por aquí puedo pasar en plan épico, no. Vale, y le saco 7 minutos al segundo, ¿eh? 7 minutos le saco al segundo en una carrera. Voy a volver a recargar. Le saco 7 minutos en una carrera que dura 6 ahora mismo. O sea, está durando 6 minutos. Pero por favor, vale, me voy. No me puedo desbuguear. Que me he quedado bugueado, tío. ¡Dejadme salir, mamones! Me he quedado aquí en plan 2 años. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago, tío? ¿Ahora qué hago? Ni para adelante ni para atrás, no puedo hacer nada. A ver, espérate, voy a intentar hacer un caballito a ver si así. ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Que alguien me ayude! O sea, ¿en serio me voy a quedar aquí bugueado? ¿Pero qué cojones? ¡Ayudarme, por favor! ¡Que alguien me eche una mano! ¡Sí, por favor! Vale, vale, dime que sí. ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Jolines! Bueno, por lo dicho, que le sacaba. Ahora le saco 2. Le sacaba 7 minutos y cuando llevaba 6 de carrera, ¿sabes? Agárrate el culo, espérate, que esto todavía es por aquí. Que aún no. Me he emocionado, me he venido un poco arriba y me he ido directamente donde no me tenía que ir. Vale, por aquí. Ahora sí. Vale, y ahora por aquí. Y ahora por acá, vale. Y ahora hay que volver otra vez a buscar el punto. Con lo cual, ya me voy directamente a hacer lo que. Pues eso, lo que he hecho antes. Que es subirme ahí arriba. ¿Cuánto me sacan? Dime que. Sí, 2 minutos, vale. Me están siguiendo tal cual, pero no están haciendo la carrera porque todavía no saben por dónde es. Pero la diferencia es que yo sí, y es por aquí. O sea, no es por aquí, vaya, pero que yo subo por aquí. Pues porque yo lo valgo.
Eso sí consigo ahora subirme, ¿sabes? ¿Por dónde he subido antes ahora? Ah, vale, por aquí, por aquí. Por aquí puedo. Por aquí puedo subirme. Por aquí y ahora por allá. Ah, ahí estamos. Bueno, voy a ir por dentro del tubo en realidad. O sea, no, no me he podido subir. O sea, no es por aquí. A ver, por aquí me puedo subir. En plan, haciendo la rampita. Por aquí no sé si podré subir. Voy a probar, a ver. Vale. Hacemos caballito. Ahí estamos y para arriba. Vamos, vamos, vamos. Ya me van a seguir. Ahí están. Y van a encontrar el punto también porque me van a seguir. Pero bueno, si no fuese por mí, pues ahí estarían. Venga, vamos. Voy a intentar un poquito de caballito. A ver si así voy un poco más fasta. Faster, faster, faster. Vamos, sube, sube, sube. Vale, perfecto. Subimos. Pues sí, dos carreritas hoy en el mismo vídeo, No puede ser. Dime que no. Dime que me he caído. Dime que puedo ir volando hasta... hasta el punto y me descojono. Vale, espérate, voy a intentar caer. No, tampoco. Vale, pues... voy a intentar subir por este ahora, ya que por ahí pues he tenido un ligerillo problema. Vamos para arriba. Total, ya sé dónde está el punto. Está la plataforma esa roja de ahí. O sea, ya sé dónde está. Así que solamente es intentar llegar a esa zona. Imagino que habrá una parte mega fácil para llegar, una forma súper mega increíblemente fácil para llegar ahí. Pero como yo no la conozco, pues voy por aquí. Y esta zona pues no iba a ser la buena. Vale, espérate. Vale, párate. No, párate, vale, da igual. Da igual, sigo cayéndome. Oye, pues, qué bien, ¿no? Me está costando la puta vida llegar ahora. Vale, voy a intentar subir por este tubo rojo. O no, o sea, porque no hay forma de subir. Qué mago, vale, por este. Vale, vamos por este, a ver. Vaya tela, o sea, sé que está ahí el punto. Porque lo sé. Pero no puedo llegar ahora mismo. O sea, no sé qué está sucediendo, que no encuentro la forma. Sí, sí, no, sí está el punto aquí, amigo. O sea, está aquí a la derecha. O sea, pero tengo que seguir subiendo, creo. ¿O no? No, sí, hay que seguir subiendo, o sea, todavía estaba demasiado bajo. Vale, a ver, voy a recargar. Voy a intentar hacerlo todo de cero como lo he hecho en la vuelta anterior, porque sabiendo dónde está el punto y sabiendo cómo lo he hecho antes, no sé qué coño estoy haciendo con mi vida, ¿sabes? O sea, no, no sé qué estoy haciendo con mi vida, o sea, no lo sé. Vale, voy otra vez para allá y voy a intentar subir otra vez para arriba de todo, venga. A ver si ahora no me caigo. Venga, vamos. Chun, churun, churu. Hay un tío que me está, venga, a seguir. Hit Star Wars. Oh, perdón, Gistrawas. Hit Star Wars, ¿sabes? Gistrawas, no para de seguirme. Y le voy a meter al final un mantecao así, así en plan zasca en todos los ojos, ¿sabes? Vale, vamos a subir. Alejo, ahí estamos. Vale, la movida está en el cambio ese de ahí. O sea, si ese cambio lo conseguimos pasar bien, el resto es pan masticado. Vale, vamos. Mira, mira cómo caballín glinguis en la rampa. Vale, ojo que me voy, espérate. Espérate, vale, un poquito más de caballito. Ahí estamos. Vale, ah, recupera. Recuperamos. Ay, muchísimas gracias, Hit Star Wars. Ya sé que no te llamas así, pero ahora te he bautizado y así, perfecto. Y ahora vamos por aquí. Aquí hay que hacer un poco de caballito. Se me nos va a ir un poco para la derecha, pero se lo vamos a volver a controlar. Vale, perfecto. Y ahora me voy a ir por la izquierda, que es ahí menos cuesta. Vale, por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Vale, seguimos marcha atrás. Hay que intentar recuperar un poquito la tracción. Ahí estamos, ahí estamos. Y, vale, consigo pasar el bache, espérate que he cantado victoria demasiado. ¡Mierda! ¡Tío! ¿Pero qué está pasando ahora? Espérate que perderé la carrera después de ir primero todo el tiempo, tío. Me cago en la hostia, pero en plan bestia, ¿eh? Vamos. Por ahí no puedo llegar, así que intentaré darle la vuelta como antes. Vale, el problema está solamente en ese cambio, tío. Si hago eso bien, lo tengo hecho todo. Si hago eso bien, lo tengo hecho todo, tío. En serio. O sea, si por aquí, si el cambio ese, si la junta esa de ahí la hago bien, lo tengo todo hecho. Venga, vamos. Tercer intento ya de esta vuelta, ¿eh? Vale, vamos. Suba, suba, suba. Vale. He perdido aquí bastante fuerza de la moto. Vamos, no te caigas. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Eso es lo que tendría que haber hecho desde un principio. Vale, y ahora me la voy a jugar porque voy a intentar no parar para no perder potencia y ir por este lado. Vale, vale, ahora sí, vale, perfecto, ya tengo el cambio hecho. Se me han puesto, se me han adelantado. What the fuck. A ver, no puede ser esto, o sea, no puede ser que me adelanten. Necesito el punto, pero ya, o sea, pero lo que es ya. Necesito el punto, pero lo que es ya. Vale, ¿dónde estará el punto ahora? Necesito ahora caer, en plan, bien, ¿sabes? Vale, a ver. El punto ahora, está aquí. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo estoy creyendo, tío! ¡No me lo estoy creyendo, pero ni un poco, eh! Seguro que hay una forma mega fácil de llegar, tío. Y estoy yo por aquí, haciendo el imbécil. No me lo estoy creyendo, pero ni un poco, tío. Uf, no puede ser, espérate. Como pierda la carrera. ¡Vamos! ¡Vamos!
Y puedo pegar un enfado guapo, Venga, vamos. Caballete a. Vámonos. Voy a meter un poquito para la izquierda, que me estoy viniendo mucho para la derecha. Caballito. ¡No, tío! Tío, tiene que haber otra manera, o sea, voy a buscar otra forma de llegar ahí arriba. Tiene que haber otra puta manera, o sea, no me creo que no hay otra manera de llegar ahí. Es que hay demasiados tubos, ¿verdad? Es como demasiado todo. Todo ahí muy ahí metido. Vale, voy a intentar subir por este ahora, a ver. Tiene que haber un tubo súper sencillo para llegar, tío. Es que vamos, pero clarísimo además, ¿eh? Vale, por aquí subo. Vale. Claro, y ahora si me paso al azul. Vale. Vale, ya he acabado el primero. Pues eso, que se ve que mi forma no era la más rápida por lo que se está viendo aquí, ¿eh? Increíble, increíble. Vale, vamos. A ver, ¿ahora qué voy a intentar hacer? Pues no lo sé. Tengo el punto ahí, justo en la cabeza. Pero claro, me voy a quedar sin fuerza aquí ahora mismo. ¡Oh, lo he pillado! Lo he pillado. Vale. Puedo acabar el segundo. Me da mucha rabia porque iba el primero todo el puto rato, tío. Y mirad lo sencillo y lo fácil que era, tío. O sea, era mega fácil. O sea, en fin, bueno, da igual. No nos vamos a martirizar, vamos a quedar segundos. Que ya sé que es una mierda, pero oye, por lo menos hemos terminado la carrera en plan axi bien, ¿sabes? Hay mucha gente que se va a comer unos ricos NFs ahora mismo. Más que nada porque los voy a abrir yo. Ahí estamos. Para su momento, ahí está, genial, ¿eh? Pillamos ahora este punto de aquí. Ahí estamos. Y este de aquí, vale. Y ahora me meto para la derecha. Y ahora para la izquierda. Y ahora para la derecha otra vez. ¡Oh! ¡Ojo! Que tengo uno aquí también. Que me quiere quitar el segundo lugar. ¡Pero estamos tontos! Espérate, que me quiere quitar el segundo lugar. Espérate. Vale, vamos. Vamos, ahora es por ahí. Pero yo voy a pasar hasta el culo. Él a lo mejor lo intenta. Yo ya sé que voy a hacerlo por aquí. Él no sé lo que va a hacer. Yo solamente conozco esta parte para poder llegar a la meta de una forma. ¿Qué ha explotado ahí? Vamos a ver, Flow. ¡Vamos a ver, Flow! ¿Qué está explotando por ahí? Bueno, ha explotado eso porque la habré chocado, ¿no? Tiene sentido. Vale, me la voy a jugar. ¡Oh! Vale, vamos, corre, Flow. ¡No! ¡Me cago en tu calavera! ¡Ay! Creo que he acabado yo segundo, no estoy seguro. O tercero, ya no lo sé, no sé si he acabado el segundo antes que yo, no. Pero bueno, la ilusión no me la quita nadie, a ver. ¡He acabado segundo al final! ¡Oh, pringao! En el mismo segundo y todo. Bueno, pues me han quitado el récord de vuelta y todo, porque básicamente me he liado mucho. Pensaba que ese camino era el bueno y no era el bueno. Pero bueno, chicos, tenéis dos en uno hoy. Doble carrera con suscriptores, una troll y la otra, pues, una carrera un poco extraña. ¿Este qué hace, tío? ¿Por dónde está yendo? ¿Qué cojones? ¿Estará montando una parramental? Pero sí, chicos, espero que os haya molado mucho el vídeo. Lo he dicho, que estoy subiendo mucho GTA, pero que básicamente es porque me apetece jugarlo y ya está. O sea, volveré a la normalidad del canal en cuanto pues, se me pase. Imagino que las tantas ganas de jugar. Y nada, que espero que os haya molado mucho el vídeo y que dejéis un gran like y que nos vemos en el próximo. ¡Hala! ¡Adiós!